Este nuevo video vamos a abordar una fresa grande. Vamos a aplicar una puntada fantasía. Aquí comenzamos con una hebra de hilo cristal rojo. Hice 8 hiladas, dejé un espacio y así fui rellenando la figura. Ahora de la misma forma vamos a hacer 8 hiladas en horizontal. Aquí voy a dejar un espacio igual que en el paso anterior. De esta forma vamos a continuar haciendo 8 hiladas, un espacio hasta terminar y continuar con el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a aplicar 4 hebras en cada espacio que dejamos donde se formaron los cuadritos. Para este paso vamos a cambiar de hilo, estamos utilizando hilo cristal pero brillante. Aquí también estamos utilizando una hebra de hilo. Solo vamos a hacer 4 hiladas, comenzamos con las hiladas verticales. Terminé con las verticales, ahora voy a aplicar nuevamente horizontales. Estamos trabajando solo 4 hebras en cada espacio que quedó en blanco. De esta forma vamos a formar otros cuadritos arriba de los que ya estaban. Ya que terminé, ahora voy a pasar con el siguiente tono, el color negro, también en hilo cristal. Voy a ir cruzando mi hilo de esta forma. Voy a levantar los cruces que quedaron en el primer paso. Estoy trabajando en forma diagonal. Levanto el cruce de abajo y voy a pisar el cruce de arriba. De esta forma. Y ahora voy a regresar por el mismo lugar. De esta forma voy a ir formando unas cruces con el tono color negro. Aquí no voy a trabajar en el siguiente cuadro, lo voy a dejar libre y voy a salir en el siguiente. De esta forma continuamos. Vamos a seguir repitiendo los mismos pasos. Hay que tratar de no ajustar mucho el hilo, de no apretarlo porque se jalan los otros hilos. Que no quede ni muy flojo ni muy apretado para que nos quede bien apuntada. ¿Qué vamos a hacer? Ya que terminé, ahora voy a repetir el mismo paso pero del lado contrario, en forma diagonal. Ahora voy a trabajar en los cuadritos que quedaron libres. Vamos a levantar esos cruces de esta forma. Levantamos los cuadritos o los cruces que quedaron libres y vamos a pisar los cruces que se formaron anteriormente con el hilo color negro. Esta puntada se llama espuma de mar. Yo así la conozco, no sé ustedes cómo la conozcan. Queda muy bonita. La pueden aplicar en piñas, la pueden aplicar en cualquier otra figura grande. Queda muy bonita. Aquí ya terminé. Ya solo voy a aplicar en el contorno punto atrás con el mismo tono color negro con una hebra
De esa forma voy a terminar mi fresa. Así es como quedó mi fresa. Se ve muy bonita. Espero que les guste tanto como a mí. Si les gustó, no se olviden darle like, comentar y compartir. Muchas gracias por mirar mis videos.